Good evening. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su última videoconferencia de este módulo. Vamos a iniciar, como siempre, con... Thank you, Miss Janet. Ok, vamos a iniciar con la asistencia. Vamos a ver, Alexis Abel Hernández García. Present. Thank you, Mr. Hernández. Ana Carolina Medrano Guevara. Blanca Yamilet Cuestas Escalón. Danica Vanessa González Palacios. Present. Thank you, Miss Danica. Fátima Azucena Campos Girón. Present. Thank you, Miss Fátima. Ingrid Yarlin Enríquez Escalante. Jocelyn Tatiana Burgos Espinosa. José Antonio Jiménez Gómez. José Edwin Flamenco Abarca. Carla Maricela Rosa Mejía. Present. Thank you, Miss Carla. Loida Ruth Prieto Bruno. Present. Thank you, Miss Ruth. Margarita Romero Díaz. Okay. María Santos Serrano de Cruz. Mariela del Carmen Callejas Varías. Maritza Rocibel Payés Carballo. Present. Thank you, Miss Rocibel. Reina de Jesús Vázquez Beltrán. Present. Thank you, Miss Reina. Sandra Elizabeth Belloso de Guardado. Verónica del Rosario Quintanilla. Present. Thank you, Miss Verónica. Wendy Marelli Molina de Campos. Present. Thank you, Miss Wendy. Xiomara Janet Miranda de Mejía. Present. Thank you, Miss Janet. Muy bien, vamos a iniciar. La agenda para este día está de las... Mande. Miss Jocelyn. Miss, hola, me acabo de conectar. Ahorita, no me funcionaba el inter. Ahorita mismo le estoy colocando la asistencia. Muchas gracias. Gracias. Ok. Ah, Mr. Flamengo está por acá. Me confirma, por favor, y le registro la asistencia. Con gusto. Ok, thank you very gracias. Much. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, les comentaba. Vamos, a, en este momento vamos a verificar la tarea de ayer, que ya ayer explicamos brevemente el significado de los adjetivos de la tarea. Luego vamos a movernos a iniciar los contenidos de este día. Este día vamos a estar trabajando las páginas 43, 44 y la segunda parte de la página 48, que corresponde al tema de hoy. Este día vamos a estar practicando there is, there are in adjectives to describe workplaces. Ese es el tema de ahora. Ahora bien, a las 8:30 vamos a hacer una pausa porque a esa hora tenemos programada la encuesta de satisfacción que es requisito de parte del INSAFORP, como hemos venido diciendo. A esa hora, un compañero del departamento técnico se incorporará con nosotros, de manera que si ustedes tienen alguna inquietud o algo, pues con mucho gusto podemos abordar esa situación con esta persona. Y también si hay algún detalle de la empresa, de la notificación que ustedes han recibido, pues ahí mismo esta persona nos va a estar apoyando, ¿verdad? Para que podamos solventar y podamos avanzar con la encuesta. Una vez terminamos la encuesta, volvemos a los contenidos de esta noche, seguimos haciendo nuestras prácticas, la explicación, la dinámica que mantenemos. Antes de retirarnos, vamos a explorar juntos el examen final para ver que todas las indicaciones pues estén, no haya inquietudes al respecto. Y al final, sí les voy a pedir por favor que se queden trabajando en la plataforma como siempre lo hacen, a modo que ahora dejemos concluido todo lo que es la plataforma. Vamos a concluir, este día corresponde la tarea número 20 y también corresponde el examen final. Son las dos actividades y esperaría pues que no hayan actividades pendientes, porque sí les pido por favor que ahora en la noche quede esto ya pues concluido, ¿verdad? Bueno, vamos a dar inicio entonces. Como decíamos, primero vamos a verificar la tarea de anoche. A ver qué tal nos fue. Por aquí les comparto. Acá estamos. Muy bien. Vamos entonces. Esta es nuestra plataforma. Estamos en la sección 4 y vamos a entrar en este momento acá, a donde están los videos y las tareas, ¿verdad? Y nos vamos a ir a la tarea número 19,
que es la que tuvimos que hacer anoche. Acá estamos, está cargando, tarea 19. Veamos acá. Muy bien, me ayudan como siempre. Instructions, take a look at some adjectives. Decide if they are positive, negative, or neutral. Let's go with huge. Positive, negative, or neutral? Neutral. 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 It depends on the context, ¿verdad? Depende de la connotación que tenga. Vamos a ver. Illuminated. Positive. 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 Ok, good. Smelly. Negative. 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 Ok, let's see. Comfortable. Positive. Positive. Ok. And disgusting. Negative. Negative. Ok, veamos cómo nos fue. Muy bien, mire. Los 20 puntos de los 20 posibles. Estamos aquí con toda buena. Muy bien, los felicito. Y nos vamos como siempre a la pestaña progreso para que ustedes puedan verificar cómo van sus barritas al momento, ¿verdad? Estaríamos así. Con esta ya llegamos al 80, pero con la tarea de ahora en la noche llegaríamos al 100 y solamente estaríamos entonces pendientes de aquí, la barrita que les va a aparecer por su examen final. Les recuerdo que el color de esta barrita es color gris. No se vayan a preocupar. A veces podemos confundirnos creyendo que no nos está registrando la calificación, pero como no, es color gris. Y luego les va a aparecer aquí el porcentaje que les está alimentando su promedio final con el examen final, ¿verdad? El examen final tiene una ponderación del 40%, el promedio de las cuatro secciones es el 30% y el examen de medio curso el 30%. Quiero saber si estamos bien al momento o tenemos alguna consulta respecto a esto de la plataforma. Con mucho gusto podríamos verlo. ¿No? We're okay. Ok, muy bien. Vamos a iniciar con nuestros contenidos. Ayer nos quedamos con el tema, ¿verdad? Que es adjectives. Vamos a iniciar. Ok, estamos acá. Y vamos a ver en primer lugar, video conference number 20. Y estamos acá. What is an adjective? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es un adjetivo? Cualidad. Yes, very good, very good. An adjective is a word that expresses a characteristic. For example, if I have this and I say, this is a black pen. Black is the characteristic for this pen and black is our adjective, black pen. Let's think about another adjective. This is a useful pen, ¿ok? Estamos diciendo que el lapicero es útil. Útil es la cualidad. Useful is our adjective. Ok, acá estamos. Y acá tenemos algunos solamente para que tengamos una idea de los que podríamos utilizar. Y estamos acá, miren. Tenemos adjetivos que expresan la cualidad del tamaño, de la textura, de la forma, ok, de sentimientos, ok, o puede ser también del tiempo, vea. Entonces vamos con size, tenemos big, small, tenemos large, huge, que anoche lo conocieron algunos de ustedes, little, short, tall, and tiny. ¿Se acuerdan de los Tiny Toons, aquella caricatura? Tiny, like this, así, ¿verdad? Miniatura casi. Ok, let's go with texture. Smooth, soft, hard, woven, que se siente como que fuera de lana, ¿verdad? Rough, slippery, fuzzy, crunchy. La textura. Vamos con la forma. Circle, square, flat. Sphere, round, cone, oval, and wide.
feelings, para que vean que no solamente son los que se pueden ver y tocar, sino sentir. Angry, happy, funny, kind, silly, sweet, gentle, and sad. Y luego nos vamos a adjetivos que nos expresan una cualidad del tiempo. Ancient, early, fast, late, quick, rapid, slow, and swift. ¿Ok? Estamos acá entonces. Vamos a tomar una fotito, la vamos a compartir, porque de repente estos son los que podríamos ocupar en alguna de las prácticas que tenemos ahora en la noche. Vamos a ver. Miss. Mande. Dígame, Miss Carolina. Good evening, present. ¿Perdón, perdón? Good evening y present. Ah, muy bien, no se preocupe, aquí le registramos. Good evening, cuénteme. La asistencia, la asistencia. Ok, muy bien. Okay. No, no, está muy bien, muy bien. Ok, vamos entonces. Let's repeat so we can use them. Let's go with the size. Big, let's repeat. Big. 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 Small. 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 Large. 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 Huge. 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 Little. 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 Short. 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 Tall. 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 Tiny. 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 Let's go with the texture. Smooth. Smooth. Soft. 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 Hard. Hard. Woven. Woven. Rough. Rough. Slippery. Slippery. Fuzzy. Fancy. Crunchy. Crunchy. Okay. Shape. Circle. Circle. Square. Square. Flat. Flat. Fear. Fear. Round. Round. Cone. House. Cone. Oval. Oval. Wide. 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 Okay. Feelings. Angry. Angry. Happy. 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 Funny. 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 Kind. 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 Silly. 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 Sweet. 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 Gentle. Gentle. Sad. 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 Ahora time. Time. Ancient. 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 Early. Early. Fast. Fast. Late. 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 Quick. 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 Rapid. 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 Slow. Low. Low. Slow con al inicio. Slow. 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 Swift. Swift. Muy bien. Ok, muy bien. Avanzamos entonces y estamos en nuestro manual. Página 43. Ejercicio 2. Read the description of Mr. Paz and Mrs. Aguilar's workplaces. Can you guess where they work? Vamos a ver entonces. Mire cómo describe Mr. Aguilar y Mr. Paz and Mrs. Aguilar. Vamos a ver acá. Mire, estamos uniendo there is, there are, más el adjetivo, más el lugar o el objeto que estamos describiendo. Volvemos al ejemplo acá. There is a black pen. ¿Ok? Estoy combinándolo. ¿Ok? Estamos así. Entonces, vamos con there is a notebook. There is a notebook. ¿Ok? Estamos acá. Vamos entonces. There is a beautiful lobby, ¿ok? Primero el adjetivo y luego el nombre, ¿ok? El objeto. There is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. Recuerden que cuando utilizamos there are, que es plural, no vamos a usar ni a ni an,
pero el lugar o el objeto lo pluralizamos. Rooms. There's a huge parking lot. There are three high-tech elevators. High-tech son de alta tecnología, modernos, ¿ok? Ese es el lugar que está describiendo Mr. Paz. Vamos a repetir. There is a beautiful lobby. Let's repeat. There is a beautiful lobby. Okay. There are comfortable rooms. There are comfortable rooms. There's a huge parking lot. There's a huge parking lot. There are three high-tech elevators. There are three high-tech elevators. Now you, can you please read me? There is a beautiful lobby. Very good. Next one. There are comfortable rooms. Okay, this one. There's a huge parking lot. Very good. Muy bien. Vamos a ver. Vamos entonces. ¿A dónde creen que él trabaja? In a restaurant, in a hospital, in an office. ¿A dónde? In a hotel. In a hotel, maybe? Yes. Yeah, comfortable rooms, a huge parking lot. Beautiful. Yeah, could be beautiful lobby. Yes. Could be, very good. Okay, vamos con Mrs. Aguilar. There is a narrow reception area. There is a narrow reception area. There are two dirty dining rooms. Dirty es sucio. Okay, there are two very dining rooms. Please repeat. There are two very dining rooms. Creo que se acabó. Se fue la miss. Aquí estoy. Hello. 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 ¿Estamos aquí? Ay, ay, ay. Este internet nos hace bailar. Vamos a ver. There are two dirty dining rooms. There are two dirty dining rooms. Dirty es sucio, decíamos, ¿verdad? Ok. Y dining rooms son comedores, espacios para comer. Ok. There is an ugly photocopy center. There is an ugly photocopy center. Yes. There are small offices. There are small offices. Now you, vamos a ver, aquí me ayudan. There are small offices. Okay. Good. Muy bien. Ejercicio 3.
vamos a ir ahorita a los breakout rooms por unos 5 minutitos nada más. Y vamos a hacer 2 ejercicios. En primer lugar, vamos a practicar esta pronunciación, que es lo que ustedes acaban de hacer. Y como actividad número 2, van a responder estas 3 preguntas. Read the information again to answer the question. Compare with a partner. How does Mr. Paz describe his workplace? ¿Cómo describe, verdad, su lugar de trabajo, Mr. Paz? What does Mrs. Aguilar think about her workplace? The same. On which of the 2 places do you want to work and why? Van a seleccionar en cuál de las 2 les gustaría trabajar. Primero, practicamos las oraciones y después contestamos. 5 o 6 minutitos y me los traigo, ¿ok? Vamos entonces. Estamos en la página 43 de nuestro manual. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Ok, good. Very good. Ok, please click on join. Ahorita entro, y disculpe que no había entrado. No se preocupe. Que del colegio me ha pasado una situación con los niños y ahorita están los papás. Ay, Dios mío. Ahorita entro, gracias. Sí, gracias a usted.
Ya están regresando los compañeros, ya vamos a verificar. Okay, very good. We are here. Muy bien, ya estamos por acá. Si pudimos practicar aunque sea un poquito, ¿verdad? Vamos a ver acá. How does Mr. Paz describe his workplace? Vamos a ver, ¿qué tenemos por ahí? It's beautiful, comfortable, and cute. Very good. It's a comfortable place, ¿verdad? Muy bien. ¿Tenemos alguna otra característica que Mr. Paz diga? Solo confortable. Así. Comfortable, very good, muy bien. Vamos con la número dos. What does Mrs. Aguilar think about her workplace? The opposite. Tenemos acá como sugerencia lo opuesto, ¿verdad? It is an uncomfortable place, lo opuesto. ¿Qué tienen ustedes? Narrow reception. Yes. Sí. A narrow reception area, ¿verdad? Okay, muy bien. Okay. Todo lo contrario, de la oficina del señor Paz. Okay, now, y la última, on which of the two places do you want to work? ¿En cuál les gustaría a ustedes trabajar? Y por... La de Mr. Paz. Sí, ¿verdad? Mr. Paz. Tiene como Mr. Paz más confortable. ¿Por qué? Todo suena muy bien, ¿verdad? Tiene adjetivo positivo. Sí, adjetivo positivo, muy bien. Suena muy bien. Ok, muy bien. Hemos concluido con este ejercicio. Ahora vamos a hacer una pausa para desarrollar la encuesta de satisfacción del presente módulo. Son las 8:30 en punto y esto es un requisito del INSAFOR. Les recuerdo lo que dijimos el primer día y lo hemos recordado un par de veces a lo largo del módulo. Son tres requisitos lo que el INSAFOR solicita para que ustedes aprueben el módulo. El primero es mínimo 80% de calificación en plataforma. El segundo es mínimo el 80% de minutos de conexión. Eso lo dijimos el otro día. No es que usted se conecta y ya asistí este día y me salgo, ¿verdad? Por diversas razones. Sino que se van, les explicaba, se van sumando los minutos de cada sesión. Cada día nosotros hacemos ese recuento, el INSAFOR lo audita y se van sumando. Al final, pues el INSAFOR requiere el 80% de minutos de conexión. Segundo requisito. Y el tercero es que ustedes puedan desarrollar su encuesta de satisfacción. Ahora todos recibieron la notificación, el miércoles lo comentamos. Y pues en este momento vamos, les voy a pedir su atención porque vamos primero a ver un video en el cual nos explican cómo vamos a hacer el llenado. Les pido por favor que no lo vayan haciendo a la par del video. El video es para que ustedes tengan una idea más cercana de cómo vamos a desarrollar la actividad. Después del video regresamos a nuestra presentación y lo haremos juntos, ¿verdad? Entonces, en este momento, sí, les pido que me ayuden poniendo, pues, la atención correspondiente, ¿verdad? Vamos a apoyarte para poder desarrollar la satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido. Y lo vamos a colocar en el nombre completo.
Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a ser enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Muy bien. Vamos entonces a salir un momentito de acá. Muy bien. Para que podamos movernos en este momento a lo que es la encuesta de satisfacción. Regresamos a nuestra presentación para que podamos ir haciéndolo paso a paso, así como habíamos dicho, ¿verdad? Que vamos a ir avanzando juntos. Aquí les voy a pedir mucha paciencia en el sentido que algunos van a llenarla más rápido que otros, pero necesito que vayamos todos como grupo avanzando. Si hay alguien que se me ha quedado en uno de los pasos, la vamos a esperar porque necesitamos hacerlo todos, ¿verdad? Todos paso a paso. Entonces, estamos acá. Cuando usted abre el enlace,
lo direcciona a esto, encuesta de satisfacción. Ahora, el primer punto, que es el que vamos a trabajar acá, como veíamos en el video, es el número de orden de inicio. Esto está tanto en el correo como en el WhatsApp que ustedes recibieron. Y es importante que lo copien y lo peguen tal cual está, tal cual se los hemos enviado, porque el Instaform lo necesita sin doble espacio, con las plecas, con los guiones, tal cual está. Si lo digitamos, es muy probable que podamos cometer un error de dedo, ¿verdad? Así sin querer, pero entonces eso ya nos va a dañar toda la encuesta. Y les recuerdo que el otro día les mencionaba que solamente es una vez por participante que el INSAFOR requiere que se envíe la encuesta. Entonces, estamos acá. Importante, el número que aparece aquí abajo, después de donde dice puede copiar y pegarlo, ese es un número ejemplo que el INSAFOR, cuando elaboró la, diseñó la encuesta, lo colocó como un ejemplo. Pero no se me vayan a confundir, ha habido veces que han habido participantes que creen que es este número y lo copian, lo pegan. No, es el que le aparece a usted en el correo que recibió el día miércoles o en el WhatsApp que recibió el día miércoles, donde dice orden de inicio, solo son los números. Lo copia y lo pega acá. Me confirman cuando todos hayamos copiado y pegado esa información acá en el punto número uno. Me dicen si alguien hace falta de hacer de completar esta información. O si ya todos. Todavía no he entrado, espérenme. Ok, sí, claro. O sea, espérenme ahorita. Sí, tómese su tiempo, mi Sandra, porque aquí vamos a irnos todos al ritmo del grupo. No nos vamos a ir adelantando, no vamos corriendo. Esto es un requisito que el INSAFOR pide y que tenemos que hacerlo como ellos lo esperan. Bien hecho. Quiero ver. Sí. Miss, le doy clic donde dice enlace para tomar la encuesta. Es correcto. Usted le da clic ahí. Y los datos del curso son los que tengo ahí. Ya. En el correo o en el WhatsApp. Okay. Es correcto. En WhatsApp estoy. Ok, muy bien. Entonces, donde dice orden de inicio, usted sombrea todo el bloque de orden de inicio, desde los números, ¿verdad? Incluyendo todo el bloque. Lo copia, se regresa a la pestaña de la encuesta, le da. Bueno, solo en WhatsApp me cayó entonces. Ahorita voy a ver porque no me aparece en correo. Sí, en WhatsApp está. Sí, solo en WhatsApp me apareció. Ajá, si no lo encuentro en correo. Entonces, ahorita me meto entonces, ahorita. Sí. Hágalo. Aquí estamos para que lo hagamos todo. No se preocupe. Ya copié la orden. Muy bien. Ahora la pega en el espacio donde dice escriba su respuesta. Okay. Acá. Muy bien. Ay, pero me va a costar acá. Pero lo va a poder hacer. Ya verá que lo va a poder hacer. Ya está, Miss. Muchas gracias, Miss Carla. Muchas gracias. A ver. Sigo con el nombre. No. Esperemos, por favor. Vamos a ir juntos. Sí. Gracias. ¿Me hace falta alguien todavía? Yo estoy entrando porque solamente me lo he recibido en el WhatsApp. Muy bien, Miss Janet. Le voy a dar clic en el enlace. De acuerdo, Miss Janet. Sí, tranquila. Aquí estamos todos. Vamos como grupo. No se preocupe. Copiar. Vaya. Teacher, mande. Yo tengo una consulta, estoy verificando ahorita el correo, ¿verdad? Se tiene que poner exactamente ese como es su nombre, ¿verdad? Pero si en el caso lleva tilde y en el correo no lo han colocado con tilde. Ya vamos a llegar al nombre, pero le respondo, con mucho gusto le respondo. Ahorita ya copié. Ya. Gracias, Miss Sandra. Ya está con la orden de inicio, ¿verdad? Ya tengo la orden de inicio. Ok, sí. Miss Janet, usted nos avisa, no se preocupe, hágalo y usted nos avisa. Miss Rosibel, lo vamos a copiar y pegar tal cual está en el correo porque así es como está registrado en el INSAFOR. No importa si no lleva tilde. No. De hecho, ellos lo corroboran de acuerdo a cómo se ha inscrito y nosotros lo inscribimos como viene en el formulario de inscripción de la empresa. A veces el DUI tiene nombre de casada y está inscrito sin el nombre de casada, sin el apellido de casada o viceversa. Entonces, todo eso
pero lo vamos a hacer tal cual está en la notificación que recibió, porque así es como la van a reconocer en el Instagram. Ya vamos a llegar ahí hoy. Okay, gracias. Con gusto. Ya estoy lista. Ya estoy lista. Sí. Muy bien. Quiero que me confirmen todos. ¿Hay alguien pendiente todavía? ¿No? Ok, sigamos entonces. Muy bien. Siguiente punto. Número 2, nombre completo. Vamos a hacer la misma dinámica. En su correo, usted sombrea el nombre tal cual aparece y se viene acá y lo pega. Diga Miss Margarita, que tiene alguna consulta. ¿Miss Margarita? No, avisando que ya había terminado. Ah, cómo no. Muy amable, muchas gracias. No, le agradezco. Muy amable. Ok, nombre completo. Copiamos, mande. Diga Miss Verónica. Ya sé que a mí no me aparece el nombre, mi nombre, ¿verdad? No, que me aparece al inicio de la información en WhatsApp. ¿Cómo, perdone? Le dice el nombre del proveedor. No, no aparece el nombre, Miss. Sí, aparece. En WhatsApp no me aparece. En WhatsApp no está todo. Pero sí está mi nombre al inicio del mensaje. Hola, buenas noches. No sé si me logran escuchar. La información completa y donde ustedes pueden encontrar su nombre, también se las compartimos por correo electrónico. No sé si lo lograron recibir. No lo tengo. No ha caído. No llegó. Y en spam ya revisaron, chicas. En spam, bueno, me mandan la confirmación siempre de cada reunión de Zoom. Eso sí tenemos. Ajá, no tenemos la de inglés corporativo, tendría que ser, ¿verdad? Solo Zoom tenemos nada más las confirmaciones. Sí. El correo cayó de inglescorporativo.net. Y ya le dieron Hazel Cardona, creo que aparece el nombre por si lo buscan así con ese nombre. ¿Cómo? Hazel Cardona. Ah, Cardona, con G. Con G. Hoy sí. A mí me cayó el 18, jueves 18. Hazel Cardona. Les estoy escribiendo en el chat cómo aparece el nombre. Hazel aquí está, licenciada, ya me aparece el correo, aquí está. De acuerdo. Revise más abajo, señor, porque a mí el miércoles me cayó, entonces tal vez se le ha ido más abajo. Sí. Quien lo envía se llama Hazel Cardona. Sí, pero sí, me acuerdo que me llegó. Me acuerdo. Sí, voy a llegar hasta la tarde. Sí, sí, sí. A todos se les envía el correo electrónico. Siempre el día miércoles, igual la notificación por WhatsApp. Ya lo encontré. Qué bien, me alegra mucho, de acuerdo. Copiamos nombre, exacto, ¿verdad? Exacto, tal cual está en la notificación, por favor. Sí. Okay, copiar, pegar. Okay. Sí, qué pena, ya está. No, mira, pero para nada. Ya ve lo importante que lo hagamos juntos aquí en el grupo, porque aquí solventamos entre todos. Muy bien. Y gracias al soporte técnico que nos está apoyando, ¿verdad? Gracias. Sí, gracias. Muy bien. Ok, ¿estamos ya todos con el nombre? ¿Me confirman, por favor? Sí. De acuerdo. A mí no me ha caído el correo tampoco. Vamos a ver, ya lo busca ni Miss Carolina, ya lo buscaron como sí, ahorita Hazel Cardona. Estoy en el correo. Hazel con G. No lo tengo. Ahorita mando la imagen para que vean cómo está. Yo lo copié tal cual lo acaba de escribir en el chat y no me aparece. Si gusta, les voy a compartir por el chat el correo electrónico para que lo puedan buscar directamente. Okay. Así es, señor Carolina, el nombre y ahí dice la confirmación. Ahí lo puse en el grupo. Gracias, Miss Carla. Gracias, señor. Ya ahorita busco. Ok. Y aquí en el chat de acá de la videoconferencia, soporte técnico nos ha colocado en la dirección de correo, ¿verdad? Por si lo buscan por nombre o por correo. Ok. Ahí mandé la captura de que no me aparece el remitente. No le aparece. Vamos a ver, Miss Carolina, ¿quién más no tiene el correo? No lo ubica.
Yo no lo tengo, Miss ya lo Ingrid. Escribí y no, okay. No me aparece. Ok, Katherine, ¿será posible que usted les envíe a ellos cómo le aparece el nombre en el listado? A Carolina, a Miss Carolina Medrano y Miss Ingrid Yarling. Sí, claro, con gusto. Si usan, se los envío por el chat de Zoom o por el chat de WhatsApp. Ustedes me confirman. No tienen problema que se les envíe acá, ¿verdad? En el chat de Zoom. Está bien, para mí está bien. Ok, de acuerdo. Ok, Miss Carolina, ya está su dato acá. Sí, Miss, ahorita lo gracias, como. Gracias. Ok, Miss Ingrid, ya está su dato también. Gracias. Ok, con gusto. Ok, yo ya. Gracias, gracias. Muy bien. Con el correo electrónico y con el número del celular haremos lo mismo. Copiamos, pegamos. De repente tenemos 3, 4 correos habilitados y yo creo que yo me inscribí con tal correo, pero resulta que en la inscripción es otro correo. Entonces el INSAFORP no me va a ubicar porque no va a coincidir cuando ellos hagan el cruce de información. Por eso es importante que copiemos y peguemos la dirección de correo electrónico porque la que aparece en la notificación es la que se ha utilizado tanto para vincular su plataforma de aprendizaje como para hacer el registro allá de su inscripción, ¿verdad? Entonces, copiar, pegar el correo electrónico y el número celular. Vamos a ver, ¿me confirman, por favor? Si todavía tengo a alguien pendiente con estos dos datos, es el punto 3 y el punto 4. ¿Hay alguien pendiente todavía? No. Nope. Okay. Ya, el punto 3 y 4 ya. Muy bien, no, gracias. Ya listo. Gracias. 3 y 4 ya. Ok, ahora nos vamos al 5. Usted marca femenino, masculino. La opción que corresponda. Ahora, importante que esto se hace igual que cuando hacemos las tareas en la plataforma. Asegúrese que sí quede registrado que usted ha marcado. ¿Por qué razón? Porque aquí se lo están pidiendo como requerido. Entonces no va a poder avanzar, no lo va a poder enviar al final si usted no lo ha marcado bien, ¿verdad? Si no lo ha marcado, que le ha quedado ahí registrado. Vale. Okay. ¿Estamos ya con este punto? Sí. Yes. Ok, muy bien. Vámonos entonces, continuamos. En el número 6, tenemos el departamento de residencia. No es donde usted nació, no es donde usted creció, es donde usted está viviendo en este momento. Si es el mismo donde nació y creció, lucky you, ¿verdad? Pero vamos a darle prioridad a donde usted está viviendo en este momento y no tiene que digitar. Usted despliega aquí la barra de opciones y tiene aquí la opción para poder bajar y ubicar el departamento donde está viviendo en este momento. Lo hacemos, por favor. Y se asegura que a la hora de que seleccione, en el lugar donde dice selecciona la respuesta, ahí va a aparecer el departamento que usted ha seleccionado. Ya. Me confirman. Muy bien. Muchas gracias. Ok, ¿listos? ¿Me falta alguien todavía? Esperamos, no hay problema, solo me deja saber. ¿Ya está? Listo. Very good. Muy bien. Teacher. Mande. Teacher. Mande. Dígame. Yo todo lo que usted explicó hace, o sea, ahorita no le entendí nada porque todo cortado, no sé si creo que es mi internet que está fallando desde ayer, pero sí. Con mucho gusto yo le repito, con mucho gusto, con mucho gusto. En la número 6, usted va a ubicar el departamento de residencia, no donde nació ni donde creció, sino donde está viviendo ahorita.
tiene usted acá la barra para poder bajar y buscar el departamento donde usted reside. Necesito que por favor se asegure que donde dice selecciona la respuesta, aquí se tiene que leer el departamento que usted ha escogido. ¿Estamos bien, Miss Reina? Yes. Muy bien. Okay. ¿Ya lo hicimos? Yes. Ok, very good. Vamos a continuar. Número 7. Aquí sí va a digitar y vamos a tener los mismos cuidados que tenemos en la plataforma cuando hacemos las tareas. Nada de doble espacio, nada de un typo, recuerda, ¿verdad? Vamos ahora al municipio de residencia. Si usted vive en La Libertad, el departamento es La Libertad, el municipio puede ser Santa Tecla, por ejemplo. Si el departamento es San Salvador, ¿verdad? Entonces el municipio podría ser Soyapango, podría ser Apopa, ¿verdad? Entonces de esa manera. Aquí sí vamos a digitar. En este caso, no aplica punto, por ejemplo, en las oraciones en la plataforma. No, no, okay. ¿Y en caso de que el municipio tenga tilde? Sí, se la colocamos. Fíjese que no, y ¿sabe por qué es que no van las tildes? Porque de acuerdo, hay computadoras que de repente desfiguran la palabra y de repente allá tienen sistemas, ¿verdad? Que con los que ellos procesan por la cantidad de información que reciben y la pueden marcar como que no aparece o como mala porque no le identifica ese carácter. Entonces mejor no lo pongamos con tilde. Por esa razón. Ok. Gracias. Muy bien, aquí sí digitamos en el número 7. ¿Estamos todos en el número 7? ¿Hemos completado el número 7? Sí. Ok, muy bien. Si hay alguien que todavía se me ha quedado, me deja saber, porque vamos a ir como grupo. Ok, muy bien. Número 8, esto es muy importante. La empresa donde trabaja. Aquí tenemos en cada empresa dos nombres, el nombre legal y el nombre comercial. Nosotros somos Regal International, este es nuestro nombre legal y nuestro nombre comercial inglés corporativo. De igual manera, usted va a colocar el nombre legal de la empresa, ¿verdad? Entonces, ese nombre usted lo encuentra en la notificación que recibió. Copie y pegue tal cual está, ¿verdad? Tal cual está, porque ahí está escrito tal cual está registrado legalmente. Entonces, hágame el favor de copiar y pegar. Así sea largo el nombre, usted no me lo abrevia, usted copie y pegue, por favor. Sería el que dice nombre de empresa según INSAFOR. Exactamente. No la empresa donde estamos laborando. Léame el nombre, por favor. El 8 dice empresa donde trabaja. El siguiente es donde está INSAFOR, pero es de selección. Ahí es donde vamos a colocar, creo que donde trabajamos nosotros. No sé si Liceo Rey David. No, es multidisciplinas educativas. Exactamente. La número 8 dice empresa donde trabaja, es multidisciplina educativa. Exacto. Es el número 8 y ahí en la notificación dice tal cual ustedes lo acaban de decir. Ese es el nombre de legal. No me vayan a poner colegio, liceo, no. Sino que es la razón social. Multidisciplinas. Disciplinas educativas de reingeniería, logística y servicios de seguridad. En la siguiente pregunta lo mismo. No vayamos un poquito más rápido. Vamos, por favor. Les pido, por favor, esa paciencia. La 8 estamos. En la 8, sí, estamos en la 8. Vamos a copiar y pegar aquí. Soporte técnico nos lo ha colocado en el chat. De ahí pueden también copiarlo y pegarlo. Me tira como las dos palabritas, no sé si a los demás les tira como incorrecta, logística, ingeniería logística, ¿le damos corregir? No. ¿Lo dejamos tal cual? No, déjela tal cual, así tal okay. Cual está aquí pegado, copiar y pegar. ¿Le aparece como sombrerito en rojo o en azul, verdad? Sí, sí, no, así ingeniería déjela. Logística. Son las tildes las que le está pidiendo. Oh, okay. Así dejémoslo. Vale, muy bien. Quiero saber si ya todos estamos con la número 8 o hay alguien que está pendiente. Ya, número 8 ya. Estamos. Gracias. Listo. Listo. Vamos entonces la número 9. En la número 9 no estamos hablando de la empresa donde usted trabaja. Estamos hablando de la empresa donde yo trabajo, ¿verdad? Que es el proveedor de servicios. La número 9 entonces usted despliega
la despliega aquí las opciones y usted baja. Aquí sí necesariamente usted va a bajar y usted va a buscar, acá estamos, mire, inglés corporativo, Regal International S.A. D.C.B. Somos nosotros, su mejor opción. Okay. Aquí estamos. ¿Verdad? Entonces usted marca acá, da un clic acá y nuestro nombre debe aparecer donde ahorita dice selecciona la respuesta. Eso es lo que debe aparecer ahí. Sí, inglés corporativo. Sí, inglés corporativo, Regal International S.A.D.C.B. Aquí okay. Estamos nosotros. ¿Estamos ya todos aquí? Sí, sí, en la 9. ¿Sí? Ok, sí, terminamos la 9, ¿verdad? Queda bien marcadito. Muy bien. Vámonos a la número 10. Nombre del curso. Tal cual está en el correo. Debe decir inglés principiante módulo 1. Tal cual sí. Usted lo tiene en la notificación, usted lo copia y lo pega. Si en el correo le aparece con comillas, póngaselas. Inglés principiante módulo 1. Este es el nombre, tal cual está, ya sea en el WhatsApp o en el correo. ¿Me avisan, por favor? Ya. Listo. Ya. Muy bien. Vamos entonces la número 11. Aquí tenemos 3 en una, mire, y vamos a irlo haciendo por filas. Acá. Usted para cada aspecto, para cada pregunta, tiene las opciones. Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, y tiene excelente, ¿ok? Estamos acá. Veamos, ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Usted coloca la opción que usted considera. Ya. ¿Qué opina del contenido y la estructura del curso? Es decir, los temas, el orden en el que lo desarrollamos, ¿verdad? A eso se refiere la número 2. ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Aquí estamos hablando de que los podemos unir en grupos más pequeños para que ustedes practiquen. Estamos hablando de que hemos podido compartir presentaciones para que ustedes no solamente escuchen a su teacher, sino que vean imágenes, vean los diferentes recursos que lo hemos hecho a través de las presentaciones. Hemos tenido también ejercicios en el chat. Todo eso son los recursos tecnológicos que ustedes han tenido para el desarrollo de este curso. Hemos tenido también audios, hemos podido escuchar, hacer ejercicios de listening comprehension. Todos esos recursos son lo que les están pidiendo a ustedes que ustedes evalúen acá. Tienen estas 5 opciones, ¿verdad? Entonces, me confirman, se aseguran de que sí quede registrada el puntito de su respuesta. Son 3 puntitos al final, 1 en cada línea. ¿Me confirman, por favor, para avanzar? Sí, ya está. Ya está. Muy bien, vamos entonces. Siguiente, mire, número 12. ¿En qué fecha iniciamos? Usted viene, no me va a digitar, sino que acá, aquí en esta esquinita está el calendario. Le da un clic al calendario, se le va a desplegar y usted avanza o retrocede con la flechita y buscamos la fecha de inicio. ¿Qué fecha de inicio tiene el correo o el WhatsApp? 18 de julio. Muy bien, 18 de julio y usted se asegura que el calendario esté acá, 2022. Busca el mes de julio y marca la fecha 18. Eso es todo, la marca. Sí, y ahí ya quedó, ya le va a quedar aquí marcada. Ahora, fíjese bien, aquí dice día, mes y año, pero eso depende de la configuración de su computadora. En algunos les va a aparecer mes, día, año, pero si es 18 de julio, es 18 de julio, ¿verdad? Entonces usted márquela en el calendario y no se preocupe por el formato. Usted marque la fecha que es. Ya. Ok, ¿estamos todos? Sí. Ok, muy bien. 13, ¿en qué fecha finaliza el curso? ¿Qué fecha es ahora? 19 de agosto. De agosto, muy bien. Muy bien. Entonces vamos a buscar aquí, avanzamos, llegamos al mes de agosto y marcamos 19. Asegúrese que está marcando en el mes correcto. No se nos quede en julio y marca también 18.
vamos a agosto, agosto 19. Uh-huh. Lo marca y a eso le va a quedar en esta barrita, ¿ok? Lo mismo aplica para el formato. ¿Estamos todos hasta acá? Sí. ¿Yes? Okay. Muy bien. Avanzamos. Sí. La pregunta número 14, necesito explicar antes que la marque. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Aquí no hay medios. Aquí es sí o no. ¿Está satisfecho o está insatisfecho? Ahora, esta pregunta se refiere a que si usted está satisfecho en dos cosas. En cómo ha desarrollado el módulo su facilitador. Y en cómo ha recibido trato y apoyo de parte del personal administrativo. Básicamente ahí estamos resumiendo todo. Si yo como alumna no pude conectarme a tiempo porque el tráfico, por esto, por lo otro, porque yo estaba en otra cosa, no sé, y yo me siento insatisfecha conmigo misma porque no cumplí, eso no aplica acá, ¿verdad? O no me gustó porque había que tener la cámara encendida y yo quizás quería dar una comidita por ahí, entonces por eso no aplica tampoco, ¿verdad? Entonces que son 2 horas diarias y no sé qué, tampoco aplica. Aquí bueno, le estamos preguntando, el INSAFOR quiere saber cómo ha sido el servicio que ha recibido del proveedor, que para el caso, como centro de formación profesional, somos inglés corporativo. El desempeño de su facilitador, lo que ha recibido usted de su facilitador, y el trato y el seguimiento y el apoyo que ha recibido del personal administrativo, desde las inscripciones hasta todo el seguimiento durante el curso, hasta el cierre, ¿verdad? Y la reinscripción. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Aquí estamos. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Esta tarde les mandaban un WhatsApp, yo estaba leyendo hace un momento, en donde les aclaran que en el caso, ustedes tienen la libertad de marcar cualquiera de los dos. En el caso que marquen insatisfecho, nosotros comprendemos pues que no procedería la inscripción porque, es decir, si no les ha parecido, no tendría sentido una nueva inscripción, ¿verdad? Quería como aclarar ese punto que se les mandó desde la oficina. Pero usted está en todo su derecho de marcar cualquiera de los dos. Y en esos dos criterios, ¿verdad? Lo que ha recibido de su facilitador y el trato y atención del personal administrativo. ¿Me confirman cuando hemos terminado acá el número 14, por favor? Sí. Ya. Listo. Muy bien. En el número 15, si hay algunos otros temas, ¿verdad? Que sean de su interés, usted escríbalos ahí. Ah, yo quiero aprender cosmetología, yo quiero aprender Excel, yo quiero aprender, usted piense en algo que desea aprender y escríbalo ahí. Si no hay algo adicional, no lo escriba. Si usted se fija en la número 15, ya no nos aparece el asterisco en rojo, que quiere decir que es requerida. Esta pregunta, usted la responde únicamente si usted lo desea, ¿verdad? Esta es opcional. Y luego, si usted tiene algún comentario adicional, usted puede escribirlo acá. Esta también es opcional. La 15 y la 16 son opcionales. Si usted desea, agregue algo. Si usted no desea, déjelo en blanco. No hay ningún problema. Me confirman, por favor, si ya estamos todos hasta acá. Y nadie me le vaya a dar a enviar, por favor, todavía. Todavía no. ¿Estamos todos? Sí. ¿Todavía nos falta alguien? ¿Me comentan? Esperamos, no hay problema. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, podemos avanzar. Vale, muy bien. Sí. ¿Se acuerdan ustedes que el lunes y el miércoles yo les pedí que averiguaran cómo se toma captura de pantalla, ya sea en la computadora o ya sea en el celular donde ustedes iban a estar? Es por esta razón. No me le den enviar todavía. Cuando usted me le da enviar acá, una vez usted le da enviar, le va a aparecer esta confirmación. A esta es a la confirmación que por favor les pido tomen captura de pantalla, a esta. No se les pide que le tomen a la respuesta, jamás, a esta. Y luego, no me la manden a mi WhatsApp, mándenla al grupo, pero la mandan aquí abajo, le ponen su nombre completo. Porque si viene sin nombre, no vamos a saber de quién es. Todas son iguales. Entonces, necesito, por favor, que se aseguren
de que en cuanto usted le dé enviar y le aparezca esto, toma captura de pantalla, porque esto le va a quedar en la pantalla un momentito, después le va a desaparecer y ya no va a poder tomar la captura. Y luego me la manda al grupo. En este momento vamos a contabilizar cuántas estamos recibiendo. Veamos. Habemos vamos a enviar. ¿Vamos a enviar? Sí, ya envíe, toma la captura y la manda al grupo. Veamos, habemos 19 personas conectadas. De estas 19, una persona es de soporte técnico, la otra persona soy yo. Quiere decir que necesitamos recibir 17 capturas. A WhatsApp inmediatamente. Perdóneme. ¿Puedo enviar ya a WhatsApp la sí. captura inmediatamente? Sí, sí, sí. Aquí ya vamos a estar contabilizando. 17 son las que necesito aquí. Muy bien. Vamos a ver. Thank you, Mr. Flamenco. That's number one. Thank you, Miss Danica. That's number two. Thank you, Miss Jocelyn. Number three. Thank you, Miss Janet. That's number four. Thank you, Miss Ruth. That's number five. Thank you, Miss Margarita. That's number six. Lee. Thank you, Miss Sandra. Dígame, Miss Fátima. Mande. Es que se me apagó la computadora cuando estaba a punto de terminar y acabo de volver a ingresar. Tengo que registrar todo otra vez. Okay. Así que, ajá, así que me voy a tardar un poquitito, pero sí, vamos a hacer una cosa. Usted vaya avanzando. Ajá. Si tiene una duda, sí, usted pregúntenos. Sí, aquí estamos. Aquí estamos. Okay, necesitamos gracias. Que eso esté bien. Ok, ok. Gracias. Vamos a ver. A mí se me trabó la compu, mis pruebas no he enviado la imagen todavía, pero ya la tengo guardada. Solo ok, enviarla, pero... muy bien. Muchas gracias, Mr. Hernández. Aquí esperamos. Aquí hasta que terminemos todos. Este requisito lo tenemos que cumplir. Por eso lo hacemos entonces. Igual yo envié, pero no me carga. ¿No le carga, Miss Reina? Vamos a ver. Tengámosle paciencia, ya va a caer. Acuérdense que las lluvias nos hacen aquí sufrir por ratito, ¿verdad? Mande, Miss Verónica, Miss Carolina. Le quería preguntar dos cosas. Fíjense que como yo no tengo la información del correo, yo no pude pegar ni mi correo ni el número de teléfono. Sí. Entonces, mi duda es si todos los números van unidos, si va separado por iones en el caso del número de teléfono. Ok. Y en el caso del correo electrónico, se recuerda que yo tuve un problema desde un inicio y creo que sí. Ese es el problema que tengo ahorita. Por eso recuerdo. No lo... Entonces, yo lo que hice fue escribir al mensaje que me mandaron para que quede registrado por cualquier cosa, ¿verdad? De acuerdo. Pero no sé cómo hacer con el número, no sé si... En este momento. Ok, Katherine está aquí todavía, ¿verdad? Sí, 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 okay. Aquí estoy todavía. Ayúdeme, por favor, con Miss Carolina Medrano, mándemele aquí al chat, tanto el correo como el número de teléfono, por favor, para que ella verifique y pueda enviarlo correctamente. Por favor. Claro, con gusto en ese momento. Pero mire, el correo electrónico que aparece en la base de datos fue cambiado al inicio del módulo. No me hace el favor de verificar si es que se actualizó para que le pueda enviar el correcto. Miss Carolina, ¿me puede decir cómo se lee su correo correcto? Carolina.medrano 27948@gmail.com. Muchas gracias. Ahorita Katherine le va a ayudar aquí en el chat, Miss Carolina, para que usted tenga la información correcta. Gracias, Miss. Con mucho gusto. Vamos a ver cuánto llevamos. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos con 12. Muy bien. Esperamos 17. Vamos con 12. No se apresuren, que aquí vamos todos como grupo, ¿verdad? Tenemos 13,
Las amenazas de los eran tan preocupantes que una semana antes de su muerte fue internada en un hospital psiquiátrico. Mi madre estuvo 48 horas en el hospital. Mi doctor tenía perro. No lo pasó. Tenemos 13 al momento. Ok, Miss Carolina ya tiene los datos, ¿verdad? ¿En el chat? Sí, sí, sí. Gracias. Con gusto. Vamos con 13. Quisiera saber si alguien más necesita alguna información. Miss Fátima, estamos bien. ¿Necesita alguna información? Me confirma, por favor. Perdón, Miss, estaba sí. Tomando la captura. Ah, muy bien, ya estamos entonces. Ya la tengo. Sí, ok, sí. Muchas gracias. 3. Tenemos 14. Gracias, Miss Carolina. Tenemos 14. Nos hacen falta 2 encuestas. Sí puedo salir de la parte que dice encuesta de satisfacción, puedo dar, ¿sí? Cerrar. Sí, sí, okay. Sí. Ya la envió. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Miss Carla. Okay. Vamos a ver. Nos falta, ok. Muchas gracias, Miss Blanca. Nos hace falta una encuesta. Sí, sí, Miss Blanca, muchas gracias. Gracias. Nos falta una encuesta. Teacher es la mía, pero le doy cargar y cargar y sí. Ah, lo okay. Que dice que la pegué en Word y hasta que me funcione la web se lo muy voy a... bien, muy bien, Miss Reina. Aquí vamos a estar entonces. Bueno, entonces agradecemos mucho a Katherine que ha estado aquí apoyándonos. Nos ha ayudado muchísimo, muchas gracias.
Y mientras tanto, mientras le carga Miss Reina, vamos a avanzar, ¿verdad? Seguimos con los contenidos. Ok, muy bien. Seguimos entonces, we are on page 44, exercise 4. Y aquí tenemos how to use adjectives before nouns. Decíamos, before es antes y es algo así como lo que hemos dicho, black pen. Black pen. Black va antes del objeto que estamos calificando. Positive adjectives, then we have there are comfortable rooms. There is a huge parking lot. There are nice places to rest. There is an illuminated training room. Those are positive adjectives. Then we go with negative adjectives. There is a narrow reception area. There are small offices. There is a disgusting kitchen area. ¿Te imaginas? There is a smelly living room. Okay. Negative adjectives. Okay. Let's repeat. Let's see. There are comfortable rooms, please. There is a huge parking lot. There are nice places to rest. There is an illuminated training room. There is. Muy bien. Now let's go with negative adjectives. There is a narrow reception area. There is a narrow reception area. There are small offices. There is a disgusting kitchen area. There is a disgusting kitchen area. There is a smelly living room. There is a smelly living room. Very good. Ahora ustedes me van a ayudar. Vamos con aquí las primeras. Number one, positive adjective. Léame la primera, por favor. There are comfortable rooms. Muy bien. Comfortable rooms. Siguiente. There is a huge parking lot. Okay. Next, léame la siguiente, por favor. There are nice places to rest. Okay, la última de los positive. There is a training room. Muy bien. Very good. Negative adjectives. Léame la primera. There are small offices. Good. There is a smelly living room. Very good. Muy bien, muy bien. Vamos entonces, tenemos el ejercicio 5. Complete the sentences using the words provided and the correct verb. Aquí tenemos el adjetivo y tenemos el lugar al que está calificando. Entonces, vamos a completar. Aquí nos hacen falta palabritas para poder completar las oraciones, ¿verdad? Entonces, vamos a irnos al ejercicio 5. Estamos en la página 44. Vamos a irlo a hacer rapidísimo en los grupos y luego regresamos a verificar, ¿ok? Vamos, página 44, ejercicio 5. Ahorita les envío la invitación. Very good. Let's.
Vámonos. Please, click on join. Aquí estamos. Muy bien.
Okay, we're coming back. Okay. Ya estamos, muy bien, ya estamos todos por acá. Vamos a verificar entonces ejercicio 5, seguimos en la página 44 y tenemos acá, number one, there is a small gym. Ah, porque es singular, there is a small gym. Number two, there are new training rooms, that's plural. Number three, there are clean cafeterias. Number four, there is a smart meeting room. Number five, there are unpleasant bathrooms. And number six, there is a tiny cubicle. ¿Estamos bien? Cuéntenme, ¿nos fue bien con esta? Sí, muy bien, los felicito, muy bien. Very good, muy bien. Okay, let's repeat. There is a small gym. 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 There are new training rooms. There are new training rooms. Gracias, mi reina. Ya lo recibimos. Muchas gracias. Okay, there are new training rooms, please. There are new training rooms. Okay. There are clean cafeterias. There are clean cafeterias. Okay. There is a smart meeting room. There is a smart meeting room. Okay. Ahora yo les digo el número y usted le lee. Number one. Number five. Unpleasant bathrooms. Muy bien. Okay, muy bien. Estamos acá entonces. Mira lo que va a pasar ahora. Miss Carolina, where do you work? La compañía que ha estado usando. Repeat, miss. Ok, where do you work? Pero va a usar la compañía con la que ha estado trabajando aquí en las clases, no el colegio. I work in hospital. In a hospital, very good. Ok, very good. Miss Veronica, where do you work? I go office judicial. Okay, very good.
Miss Sandra, where do you work? I work hospital. Okay, Miss Carla, where do you work? The microphone, please. I work in gas station. Yes, very good. Okay, mire, entonces va a pensar en la compañía con la que ha venido practicando y vamos a hacer este ejercicio. Mire, tell a partner a description of all the areas in your workplace. Okay, vamos a preparar una descripción de su lugar de trabajo. Entonces, vamos a usar there is, there are, un adjetivo y el lugar dentro de esa compañía. Los voy a enviar a los grupos para que entre todos nos ayudemos. Y luego, dentro de un par de minutitos, me los traigo de nuevo para escuchar las presentaciones de cada uno de ustedes. ¿Ok? ¿Estamos bien acá? ¿Yes? No, no. Pregunta, pregunta. Question, sí. Question. No, no sé si me podría explicar así un poquitito, porque con no comprendí. Gusto, con mucho gusto. Todos estos días hemos estado trabajando, cada uno ha mencionado un lugar de trabajo diferente, porque si todos decimos el lugar de trabajo verdadero, vamos a tener la misma información porque trabajan en el mismo lugar. Entonces, cada uno, unos dijeron que trabajaban en un hospital, otros dijeron que para for the Coca-Cola Company, dijo alguien, for the gas station, y han dicho diferentes lugares. Se van a basar en esa empresa imaginaria y va a describir ese lugar, así como acabamos de hacer en el ejercicio aquí anterior. There is a small gym, there are new training rooms. Va a utilizar there is, there are para iniciar. Recuerde, there is para singular, there are para plural. Luego el adjetivo y luego el lugar que está describiendo. Lo voy a enviar a los grupos para que se apoyen. Gracias. Con gusto. Y luego me los traigo para que puedan decir sus descripciones, ¿ok? ¿Estamos bien todos? ¿Yes? Yes. Ok. Let's go and let's practice. Los voy a cambiar de grupos para que practiquen con otros compañeros. Muy bien. Estamos acá. I send you the invitations. Please click on join. Ok. Good, good. ¿Tiene la invitación, Mr. Hernández? Se le envío de nuevo. Listo. Thank you.
Okay, very good. We are here. Vamos a ver. Do I have a volunteer? ¿Quién quiere empezar? Thank you, Miss Wendy. Como que presentía que me iban a decir a mí. Yo le vi ahí la manita, sí, por el micrófono. La tradición. Sí, ok. I work at Pomodoro Restaurant. Ok. There are comfortable chairs. Ok, comfortable chairs. Comfortable. Comfortable. There you go. Very good. Yes. Comfortable chairs. Espérame que aquí están quemando basura y se me traba todo mi sistema respiratorio. Okay, okay. There is a small parking lot. Okay. Creo que ni tiene, pero okay. There is a varied menu. Varied menu. Very good. There is enough lighting. ¿Cómo que iluminado? An illuminated. Illuminated. Okay. There is illuminating. Illuminated lobby or illuminated area. ¿Dónde están las mesitas? ¿Cómo sería? Okay, an illuminated dining room. Dining room, okay. Así sería. Muy bien. Okay, thank you very much. Okay, Miss Janet levantó la manita. Fue por error, pero aquí estoy. Okay, go ahead. Pero aquí estoy. A ver. I work on the university. At the university. Very good. It's a sports center. There are math books. Okay. There is a swimming pool. Good. There are several, es varios, ¿cómo se pronuncia? Several. Several buildings. There is a golf course. Nice. Very good. Super nice. Okay. Miss Sandra. Thank you very much, Miss Janet. Okay, I work on the hospital Sacamil. Okay, I work at Sacamil Hospital. Sacamil Hospital. There you go. There is a clean and comfortable installation. Okay. There is a huge parking lot. There are comfortable rooms. Okay. Comfortable rooms. Okay. There are operating rooms, a new operating rooms. Okay. An ambulance and emergency rooms. Okay. Para decir usted se refiere a los a las áreas donde operan, ¿verdad? Sí, sí. Okay. Surgery rooms. Aquí se lo pongo en el chat. Surgery rooms or surgery area. Ahí está. Okay. Okay, very good. Muy bien. Surgery. Gracias. Very good. Okay, Miss Carla. Okay. I work at the gas station. Nice. There is a pit place. There are a fast attention for consumer. Okay. And there is expenses. There is expenses business. Nice. Very good. Super nice. Very good. Para gasolina cara. Okay. Miss Carolina. I work in Chico Pet. Okay. There is very big clinic. There is a very big clinic. Very good. There is a accessible place. Okay. Accessible place. There is very clean always. There is, Okay. There is a clean area, let's say. Mm-hmm. The playground is very nice. Nice.
There is the surgery rooms. Surgery room. Is very clean. Okay. There is many species of animal area core for. Okay. Si dice many es plural, entonces no le ponemos a. There are many. Muy bien. There you go. Okay. Thank you very much. Okay, Miss Danica, please. Okay. Dice, I work at Avianca. I am an operation supervisor, okay. And I have a very spacious, clean office with a nice view, accessible and full of paperwork. Inside the office is the bathroom, and there is a small kitchen. There are also two computers and printer, and most expected a sofa bed. Okay, a comfortable sofa bed, right? ¿Cómo? A comfortable or an expensive? Espérame, ya le digo. Comfortable. Okay, comfortable. Very good. Thank you very much. Okay, Miss Jocelyn. Okay, Miss Veronica. Ahorita. Ah, okay, Miss Jocelyn. El micrófono. Okay. Go ahead. I work Christian College. There are swimming pools. There are soccer and basketball courts. A cafeteria and layer room. Okay, very good. Thank you very much. Okay, Miss Veronica. My workplace is the judicial office. Okay. A plaza, AB Romans, Cocoware, R. Fraley. My hope is to solve nasty cases, bang. Here they encourage men, people. Okay, thank you very much. Miss Blanca, can you please? Tengo unas dudas con algunas redacciones. Por ejemplo, I work in fast food. Call center o call center fast food? No, I work for a fast food call center. Okay. My cubicle is small. My computer there is fast. My co-worker are funny. My boss is kind. I have a lot phone calls I give a lot phone calls. Okay, I make a lot phone call. I make. Yes. Okay. Thank you very much. Miss Margarita, could you please? My place of work is a hospital. It's big and I help people with their pain. We are equipped with the best doctor in the city and it is exhausted by satisfaction. No sé cómo se pronuncia. Satisfaction. Mm-hmm. Satisfaction. Satisfaction, yes. Okay. Hasta ahí. Thank you very much. Super nice. Bueno. Very good. Okay, Miss Ingrid, please. Okay, yeah. I work in the bank. It's a large building. There is a beautiful reception. There are large offices. Mm-hmm. I'm happy working in that place. Nice. Very good. Okay. Miss Reina, please. I work in a bank. Mm-hmm. There is a whole parking lot. Okay, a huge parking lot. A huge parking lot. There are small cubicles. Ahí me quedé. Okay, very good. Thank you very much. Very good. Okay, Mr. Hernandez, can you please? Okay, Miss Fatima. I work in fire station.
Okay. Fire station is a building beautiful, but a beautiful building. Okay. But dangerous work. Okay. Yes, it is. There is clean bathroom. Okay. There are comfortable dining rooms. Yes. There are special tools for work. Okay. Nice. Very good. Okay, Miss Rosibel, could you please? Okay. Restaurant Mexican. Okay, Mexican restaurant. There is living room. Solo que si aquí tengo una duda que cómo sería como sala de espera. Siempre sería Riverstone Store o what's in your room. Puede poner lobby. No. Okay. Sería there is lobby room. A lobby. There is a lobby. Puede decir there is a beautiful lobby. There is a huge lobby. There is a small lobby. There are many tables. Okay. Many tables. There is nice chicken. Kitchen. There are many cutters, que sería como muchos cubiertos. Ahí tenía mucho dolor porque, ¿verdad que así es? Yes, cutters. Yes, yes. There are my zone gays. Okay. Y eso sería. Okay, very good. Thank you very much. Muy bien. Muy bien, los felicito. Muy bien. Han incorporado todos los elementos. Muy bien. Vámonos a la última asistencia de esta noche. Y luego nos vamos a la plataforma, ¿ok? Recuerden que ahora tenemos dos evaluaciones que hacer. Alex Isabel Hernández García. Present. Ok, thank you, Mr. Hernández. Ana Carolina Medrano Guevara. Present. Thank you, Miss Carolina. Blanca Yamilet Cuestas Escalón. Present. Thank you, Miss Blanca. Danica Vanessa González. Present. Thank you, Miss Danica. Fátima Azucena Campos Girón. Present. Thank you, Miss Fátima. Ingrid Yarlin Enríquez Escalante. Present. Thank you, Miss Ingrid. Jocelyn Tatiana Burgos Espinosa. Present. Thank you, Miss Jocelyn. José Antonio Jiménez Gómez. José Edwin Flamenco Abarca. Carla Maricela Rosa Mejía. Present. Thank you, Miss Carla. Loida Ruth Prieto Bruno. Margarita Romero Díaz. Present. Thank you, Miss Margarita. María Santos Serrano de Cruz. Mariela del Carmen Callejas Varías. Maritza Rosibel Valles Carballo. Present. Thank you, Miss Rosibel. Reina de Jesús Vázquez Beltrán. Present. Thank you, Miss Reina. Sandra Elizabeth Belloso de Guardado. Present. Thank you, Miss Sandra. Verónica del Rosario Quintanilla Alvarado. Present. Thank you, Miss Verónica. Wendy Marely Molina de Campos. Present. Thank you, Miss Wendy. Xiomara Janet Miranda de Mejía. Present. Thank you, Miss Janet. Bueno, jóvenes, hemos llegado al final del módulo. No me resta más que agradecerles a cada uno por haber pues convivido en este módulo, toda su asistencia puntual, su participación activa. Muchas gracias, ha sido un gusto estar con ustedes. Espero pues que nos encontremos más adelante. Les deseo éxitos, les deseo que sigan y no se me detengan ustedes. Sigan y aprendan mucho, ¿verdad? Vámonos a la plataforma esta noche. Recuerde que tenemos tarea 20 y tenemos el examen final, ambos. Y si tienen alguna evaluación pendiente, por favor háganlas. En unos 40 minutos voy a empezar a actualizar notas para poderlos enviar. Miss Janet tiene la manita levantada. ¿Qué nos comenta? Te agradezco mucho por la metodología que he utilizado para impartirnos este módulo. La verdad que me siento, a pesar de que he tenido ciertas dificultades para poder conectarme, pero me da muchísimo gusto haber estado con usted, que usted nos haya apoyado en este módulo. Así que le agradecemos. Bueno, en lo personal le agradezco mucho. Creo que todos los compañeros también le agradecen. Ajá, muchas gracias por sus palabras y muchas gracias a todos. Estamos a la orden, ¿no? Y espero que nos veamos más adelante.
Ánimo, no se detengan. Sigan, sigan, sigan. No se detengan. Ok, thank gracias, you very much. Gracias. Gracias, teacher. Have a good night. Gracias. Esperamos verla en todos los módulos. Yes. Ok, vamos a la plataforma, ok? Thank you. Thank you. Thank you. Ok, bye, bye. Bye. Have a good night. Bye. Thank you, teacher. Thanks to you, Miss Margarita. Good night. Have a good night.